Buenas tardes a todos. Bueno, el hecho de estar aquí hoy es despedirme de la gente, despedirme de vosotros. Creo que es de ley. Llevo aquí casi 3 años. Darle las gracias a Luis, que está conmigo, a Patricio, que han tenido la deferencia de no dejarme solo y acompañarme en un momento difícil. Y nada, dar las gracias porque yo creo que cuando uno tiene sensaciones de tristeza porque las cosas no han salido como uno quiere, creo que es el momento de rebuscar y buscar las cosas buenas, ¿no? Y nosotros creo que debemos de hacer eso. Más allá de las preguntas que tengáis que hacerme, que imagino que serán muchas, quiero que penséis que yo me quedo con todo lo bueno que he tenido aquí, que he vivido aquí, que son muchos y muchas cosas, y por eso quería estar hoy aquí, que la gente escuchara de mi boca que he tenido un tiempo maravilloso y que, por desgracia, bueno, pues esto es fútbol. No hay más que resumirlo en eso, que es fútbol. A vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, mister. Norberto González, Radio Nacional de España. ¿Qué tal, entrenador? Hola, Muy Norberto. desearte lo mejor en lo profesional y en lo personal. Muchas gracias. Y preguntarte cómo has vivido estas últimas 24 horas. Bueno, después del partido de Fuenlabrada, ¿cómo te ha ido llegando todo? Si ya intuías que podía todo terminar como ha concluido, si te lo esperabas. Y sobre todo si te veías con ánimos y ganas de poder seguir con este proyecto, si entiendes esa decisión. Bueno, desde que pitó el árbitro el final del partido, obviamente uno está mal, primero porque ha perdido un partido importante, segundo porque creo que era una oportunidad que dejábamos escapar, tercero porque yo sabía que era una semana complicada. No es cuestión de si yo entiendo las decisiones o no, es simplemente que soy profesional de esto, vivo de esto y entiendo cómo se maneja el mundo del fútbol. No tengo ningún reproche, absolutamente ninguno, que hacerle al club. Pienso que ellos toman la decisión pensando en el bien general de la entidad, que está por encima de todos nosotros, y así me lo tomo yo. Sin duda alguna, claro, yo estoy capacitado para haber conseguido el objetivo. Pienso que al final la Unión Deportiva Las Palmas va a conseguir el objetivo. Estoy convencido de ello. Bueno, será sin mí en este que queda de liga, pero sin ninguna duda, pienso que el equipo está capacitado para conseguir el reto. Y ya te digo, esto es fútbol, yo ya lo he vivido alguna vez más, me he tenido que ir de otros sitios también y bueno, muy agradecido. Además, te voy a decir una cosa, cuando llegué aquí no tenía absolutamente idea de lo que significaba la Unión Deportiva Las Palmas, lo reconozco, más allá de que era un equipo de fútbol profesional. Y me voy sabiendo lo que es la Unión Deportiva Las Palmas para este archipiélago, para los Gran Canarios, lo que significa este equipo y creo que eso me enriquece como persona y haber contribuido y estar en la historia, para mí un orgullo. Pablo Fuentes, La Provincia. Hola Pepe, Hola muy buenas y Pablo, mucha suerte muchas de aquí gracias. a me gustaría saber, ahondando en la pregunta de Norberto, si habías recibido algún tipo de ultimátum, si tú sabías que si perdías en Fuenlabrada estabas en la calle. Y por otro, si entiendes que con el equipo a 3 puntos del playoff, después de haber empezado la segunda vuelta con una victoria en Tenerife y un empate frente al líder, es una cuestión que, no sé, un tanto extraña, ¿no? Teniendo tanto tiempo por delante. No sé si lo ves así. Bueno, gracias Pablo. No, es que te vuelvo a repetir. Será porque ya tengo la experiencia y he pasado por esto otras veces, ¿no? No merece la pena quedarte a pensar en eso. Sinceramente, si te digo lo que yo pensaba, además se lo dije, hablé con David Gómez por teléfono, porque ya sabéis que él no pudo estar por el tema de COVID y no fue a Fuenlabrada, y le dije, digo, tengo la sensación de que Real Sociedad y Cartagena son nuestros partidos tope, ¿no? Yo lo entendía así. Pero entiendo al club, vuelvo a repetirlo, ningún reproche, nada que reprochar. Cada uno busca lo que cree que es mejor. El presidente, el consejo de administración, la dirección deportiva, creo que tienen que velar por el bien de lo que ellos crean que es lo mejor para el club y que piensan
que este que habla debe dar un paso atrás y que venga otra persona con otras ideas o con un nuevo ímpetu. Estoy seguro que el equipo va a tener esa reacción que esperan porque es un buen equipo, los chicos entrenan muy bien y bueno, pues como tú has dicho, yo creo que el mes de enero lo habíamos empezado muy bien, pero no me paro ya a pensar en eso, simplemente ahora, bueno, pues a mirar y ser un espectador más y cruzando los dedos para que la verdad al final se consiga, ¿no? ¿Y qué es Rosario, Pasión Amarilla? Hola, mister. Hola. Nada, agradecerle a ti su buen trato siempre, su profesionalidad y su amor por los colores. Yo le quería Muchas preguntar gracias. Si en algún momento usted se dio cuenta antes de la derrota en Fuenlabrada, si hubo algún momento en que usted se dio cuenta de que la cosa se le iba de las manos o que su cargo corría peligro o que le cogió todo de sorpresa. Esa es la primera. Y la segunda, sé que es pronto porque acaba de ser pues destituido, bueno, se acaba de ir, pero si usted tiene algún plan, quiere seguir entrenando o prefiere descansar y pensárselo o escribir alguna novela. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, mira, cuando uno es entrenador sabe que su crédito dura justo hasta el partido siguiente, si es que eso es así. Las sensaciones, la famosa palabra de las sensaciones, incluso para diferentes personas que ven el mismo partido, no son iguales. Porque ¿con qué sensaciones te quedas? ¿Con las de Fuenlabrada o con las del Heliodoro o con las de la Almería? Bueno, eso depende de cómo lo quiera ver cada uno y cómo lo quiera interpretar. Yo es que no valoro eso. Yo lo que sé es que he trabajado fuerte desde el 4 de marzo del 19, que llegué, que he dicho, vuelvo a repetir, no tenía ni idea de la grandeza de este club, de lo que significaba en esta tierra, y me voy sabiéndolo, y por lo tanto valoro el hecho de estar aquí todo este tiempo, tener los partidos que he conseguido estar aquí. Creo que he contribuido a muchas cosas desde que estoy, no las voy a enumerar, no es elegante, pero me voy con la sensación, sobre todo, de que tengo amigos, y tener amigos en el fútbol profesional creo que es un tesoro. Me gustaría que la gente no viera en mí un entrenador bueno o malo, pero sí una buena persona y que ha sido honrado. Eso es lo que te tengo que decir. Juan Luis Monzón, Canarias Radio. Hola, ¿qué tal? Hola. Mister, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Antes que nada, ¿te vas, Pepe? Supongo que lo habrás analizado siendo o entrando a la historia de este club, ¿no? Te vas batiendo el récord de ser el entrenador que más partidos ha dirigido este equipo en la segunda división y cuarto en toda la clasificación histórica. ¿Significa esto que la Unión Deportiva pasa a tu historia también, pasa a tu corazón? Sí, sin duda, ya te lo estoy diciendo. Además, te voy a ser sincero, yo daría 100 de esos partidos que tú has dicho por jugar uno en primera con la Unión Deportiva. Ese era el objetivo. Y estoy seguro que se va a conseguir y estoy seguro que lo íbamos a hacer. Lo que pasa que, bueno, el fútbol tiene sus prisas, tiene sus momentos, sus circunstancias. Igual que, vuelvo a repetirte, mira, yo cuando pongo un futbolista y dejo otro en el banquillo, muchas veces me preguntáis por qué lo hago, pues porque creo que es lo que debía de hacer, porque era lo mejor. No va más allá de pensar en el beneficio del equipo, en el beneficio general. Por eso yo pienso que cuando ahora a mí el club me manda al banquillo y pone a otro titular, pues es por eso, ¿no? Porque piensa que puede mejorar el rendimiento y eso es, hay que aceptarlo y es así. Pablo Checa, Diario AS. Hola, buenos días. Hola, Pepe. Pablo. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Lo primero, mucha suerte. Y muchas gracias. Muchas gracias por la atención que siempre nos has dado y por una cosa que yo valoro mucho en este mundo, que es la puntualidad con la que siempre, por ejemplo, has asistido a las ruedas de prensa como la de hoy, gracias. Bueno, es un mérito también de la gente de prensa de aquí. También, saludo para Larry. Yo tenía dos preguntas. La primera, en las razones que tú puedas entender más o menos, que me gustaría, si quieres comentar algo o ir por donde iban, las razones que te da Luis Helguera o Miguel Ángel Ramírez, quien te haya llamado para comunicarte que no seguían contando contigo. Y la segunda, si te preguntara de qué futbolista estamos orgullosos, no voy a sacar a Pedri de la ecuación, porque es lo que te hemos preguntado muchas veces, ¿no? Y creo que es hasta cierto punto normal. De todos los futbolistas que tú has tenido en Las Palmas, especialmente los que son 26, si no me equivoco, que has subido desde el filial o de las categorías inferiores, sin contar a Pedri, que creo que puede ser muy evidente la respuesta, ¿de cuál te sientes más orgulloso?
Gracias y suerte. Pues mira, bueno, gracias a ti. Futbolísticamente hablando, de muchos, con cualidades diferentes. Por ejemplo, valoro mucho la capacidad de Fabio, la valoro mucho, más allá de que en el último partido, por lo que te he dicho antes, pues elegí a otro compañero. Valoro mucho el talento de Kirian, creo el devenir de Moleiro va a ser espectacular. Creo que Sergi, por desgracia para el aficionado del Gran Canaria, lo va a disfrutar por poco tiempo, porque creo que es un futbolista que está capacitado y llevado a estar muy arriba. Pero eso en lo futbolístico, se me olvidan muchos, porque esto es muy largo. Pero luego hay dos personas que yo querría nombrar en lo personal. En lo personal son dos futbolistas que me han demostrado estos días pues que son personas, que son del trato humano. Uno es Javi Castellano, que es el primer mensaje que he recibido cuando ha salido la noticia, y el otro es Aitami. Bueno, te marca de que, como te decía antes, más allá de si eres buen entrenador o malo, lo importante es que eres persona, ¿no? Paco Cabrera, La Provincia. Bueno, señor Mel, buenos Hola, días. Paco. Me dan ganas de abrazarle, pero bueno, no puedo. No nos dejan, no nos dejan. Muchas gracias por su. Bueno, por ser tan buen entrenador, por ser un señor y ser un caballero, que no se da mucho de esta profesión. Me gustaría preguntarle de qué se arrepiente, se le acusa de su falta del rigor defensivo, si ha sido su gran punto débil y se arrepiente de no haber cortado la sangría de goles en contra. Esa es la primera, y la segunda, ha tenido mucho recorrido un vídeo de Clemente y Robert pasándolo bien por la noche, hasta su hija ha respondido. Me gustaría saber qué le parece ese vídeo y si lo interpreta como una traición en el caso de Robert. Muchas gracias, señor Mel, un fuerte abrazo y mucha suerte, hasta siempre. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues bueno, mira, empiezo por lo del vídeo porque para mí el recorrido tiene poco, la verdad. Yo soy entrenador de fútbol, trabajo con gente joven y tienes que ser un buen padre. Es lo que he intentado yo ser para todos los jugadores que he tenido este tiempo. Yo estoy seguro que ellos saben el momento amargo que estoy viviendo yo y estoy seguro que están jodidos, perdona la palabra, por eso. No voy a valorar nada más. Yo creo que lo que tienen que hacer la gente es animarlos cuando estén en el campo, a los futbolistas. Todo aquel que lleve la camiseta amarilla hay que animarle, hay que estar con ellos hasta el final. Y ya habrá tiempo cuando termine la temporada, si alguien tiene algo que decir o alguien que... No sé. Pero yo me centro en todas las cosas buenas, vuelvo a repetirte. Mi trato con los futbolistas ha sido genial, de ellos hacia mí de respeto tremendo. No tengo ni un pero que decirle a ninguno. El que menos ha jugado, ponle tú el nombre, ese ha sido un profesional y conmigo muy respetuoso. Por lo tanto, no voy a achacar yo ni le voy a tirar piedras a nadie porque no creo que sea justo. Así que eso en cuanto a eso. En cuanto a lo de la debilidad defensiva, mira. Nosotros, cuando digo nosotros, está aquí Luis Helguera conmigo. En verano decidimos una forma de equipo, una forma de hacer las cosas, una forma de entender el juego. Y con esa forma de entender el juego y con los futbolistas que tenemos, lo que teníamos claro es que teníamos que defender lo más lejos posible de la portería. Porque no somos futbolistas, o el equipo, a mi forma de ver, no tiene esa capacidad física de defender debajo del larguero o cerca del área, como otros equipos que sí lo pueden hacer. Nosotros teníamos que defender con el balón y tenemos que defender fuera del área y robarla según la pierdes, intentar ser protagonistas. Creo que hemos hecho partidos brillantes y creo que cuando esas cosas no salían, pues éramos muy vulnerables. Léase Mirandés, léase Leganés, el otro día fue en Labrada. Bueno, eso yo lo sabía, acepté ese reto y bueno, pues espero que prevalezcan las cosas buenas de aquí al final que las malas, y si se prevalecen las cosas buenas de la Unión Deportiva Las Palmas, va a estar entre los 6 primeros seguro. Jesús Izquierdo, Televisión Canaria. Hola Pepe, muy Hola, buenas. Jesús. Reitero lo que han dicho mis compañeros, muchas gracias por el trato que has tenido con la prensa. Un placer. Yo te quería preguntar si realmente no crees que, tú te veías con ganas, ¿tú crees que podías haber sacado esto adelante? Mira,
con la edad que tengo, el bagaje que tengo detrás, y pues, absolutamente sí, claro que sí. Además, sería una decepción para mí mismo, conmigo mismo, si yo pensara, pues me he liberado. No, siento que he perdido un trabajo. No siento que recupero nada. Siento que he perdido un trabajo que me gusta, porque esto es una devoción. Cuando uno es entrenador, es vocacional. Así que no venir aquí cada mañana, que esto es un paraíso, estas instalaciones, el no estar con gente joven a tu alrededor trabajando, el no preparar la adrenalina del siguiente partido, pues lo voy a echar mucho de menos. Así que, pues, por supuesto que sí, que pensaba que sí. Pero ya te digo, hay gente que tiene que tomar decisiones, y cuando yo tomo la decisión de poner en Fuenlabrada a Enzo y no a Fabio, sé que Fabio está cabreado. Pero es así, yo estoy cabreado, no con nadie, sino con que no haya salido las cosas mejor. Me hubiera gustado compartir con todo el mundo en Gran Canaria el ascenso, no ha podido ser. Vendré para celebrarlo seguramente, pero no como protagonista, sino como un seguidor más. Cristian Santana, Radio Marca. Buenos días, Pepe. Muchas gracias por todo y sobre todo muchísima suerte cara al futuro. Muchas gracias. Dos preguntas. La primera, preguntarte por los tiempos. Decías que era una semana complicada la de Fuenlabrada, después de la derrota se te traslada algo, o cómo y cuándo se te traslada la decisión de Luis Helguera. Y segundo, si echamos la vista atrás, Tony Otero, Rocco Mayorino, después se va Rocco, viene Luis, se va Tony, viene Tino, pandemia, lesiones, parones, sin afición. ¿Ha sido tu etapa más complicada en un banquillo? Bueno, la etapa más complicada en un banquillo sí, pero yo me centraría en la pandemia. No ha sido nada fácil. Hemos tenido que aprender a manejar un vestuario y un equipo de fútbol. Creo que toda la dirección deportiva y todo el cuerpo técnico hemos aprendido cosas nuevas. Yo llevaba muchísimos años entrenando en la élite y jamás he vivido algo como lo del 19 para acá, pero es normal. Yo os decía muchas veces, ¿ya tienes el equipo pensado? Sí, pero si es que el equipo, te hacían una PCR o un antígeno por la mañana y se te caían tres, pues esas cosas son nuevas, pero han sido nuevas para todo el mundo, no para Pepe Mel. Desde luego que ha sido complicado. Pero yo me quedo con las cosas buenas, vuelvo a repetirte. He conocido una grandísima entidad y creo que dejo amigos, que para mí es lo más importante. Luego, en cuanto, no me gustaría que centrarais nada en Luis Helguera, sinceramente. Yo creo que es una decisión de club. Vosotros conocéis de sobra al presidente de esta entidad, igual que yo, como para saber que es una decisión que se toma entre todos y que él tiene la voz cantante al final y decide lo que tiene que hacer, pensando que está defendiendo a la Unión Deportiva Las Palmas. Yo lo veo así porque creo que es así y es la verdad. Acabamos, Norberto. Pepe, a colación de la parte de la pregunta que te hacía ahora Cristian, han sido casi 35 meses muy, muy, muy intensos, hablando de pandemia, pero donde se han ganado derbis, donde has hecho debutar a cerca de 26 futbolistas de las categorías de base, en el que tu relación con la afición ha sido extraordinaria y con la isla, como ayer quedaba claro en tu Instagram, en tu despedida. Si tuvieras que elegir ese momento imborrable en tu memoria en estos casi 3 años en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿cuál sería? Y la segunda, la contraria, la opuesta. ¿Qué no volverías a hacer viendo con el tiempo que ha sido un error importante en tu etapa amarilla? Pues mira, el mejor es cada vez que hemos ganado al equipo que todo aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas quería ganar. Pero fíjate lo cruel que es el fútbol, ¿no? No hace mucho de eso y bueno, pues ahora me viene una mala. Pero hay que aceptarlo así. Disfruté mucho ese día viendo la alegría de la gente, viendo la alegría del aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas. Y ahora, bueno, pues yo soy un aficionado más. Es que no, de verdad que no hay que darle muchas vueltas a este tema. He perdido un trabajo, he ganado muchos amigos, pero bueno, estoy seguro que, ¿por qué no? En un futuro, no sé si muy lejano o no, pero podemos volvernos a encontrar, ¿por qué no? Yo lo que quiero es que a la gente tenga de mí la idea de un tío trabajador y que ha intentado a lo mejor hacer lo mejor por la entidad. Y en cuanto a qué no volverías a hacer, mira, si es que eso no se sabe. Las personas somos nuestros aciertos y nuestros errores. Y no merece la pena y tampoco es justo desprenderse ni de una cosa ni de otra. Va aparejado, somos un pack. Entonces, seguramente habré tenido aciertos en esta trayectoria y me habré equivocado muchas veces. Seguro que sí, porque soy una persona. Pero vuelvo a repetirte,
tú sabes lo que es recibir mensajes de Oltra, de Ramis, de Ankela, de Javi Castellano, de Aitami, de gente que está aquí conmigo ahora que me está acompañando. Eso es lo que vale. Bueno, pues a los medios muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa tan especial para todos. Se encuentran también en la sala de prensa acompañando al entrenador, nuestro director general, Patricio Iñayo, nuestro director deportivo, Luis Higuera. Y, míster, muchísimas gracias por todo. Te lo un digo, placer. Están escuchando los medios. Ha sido un placer trabajar contigo. Lo has hecho todo muy fácil y te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Igualmente. Pues, hasta luego. Bien.